Así podemos seguir. Entonces, este 5 minutes lo dio todo y más. Y vamos a seguir con este Cap Do, que es CD Trina, color FS430. Es como un chocolate con negro, así mezclado. Estos Cap Do son de Vivica Fox. Sí, la actriz Vivica Fox. También tengo este, que es un color similar, pero tiene más negro. Pero primero vamos a abrir este, que el cap es como de jeans. Y pueden ver. Vamos a ver. Estas pelucas a mí me encantan. Porque son esas que te tiras y sales. Y vas a hacer lo tuyo sin problemas. No hay que estar haciendo tanto tipo de arreglo. Que ay, que tengo que pegármelo. Nada de eso. Oh my god, disculpa. Y me ven, ven, ven. Así se ve por dentro. La gorra. Y está el cabello básicamente como cosido a la gorra. Se ve por fuera. Es un poco corta. No sé cuántos inches es esta. No me dice, pero les puedo tirar un 12, 14. Este sí no tiene que tan largo es. Vamos a ver si ese color me va. Esa es la otra ahora. Vamos a ver. Déjenme arreglar algo por aquí. Antes. Vamos a quitarnos este. Con el reloj y medio, no soy muy fan de usar estas peinetitas, pero sí las usé como para que se pegara lo más cerca a mi hairline. Pero la verdad que no era necesario, porque con los adjustable straps, ajusta y listo. Y la razón por la que no recomiendo mucho esas peinetas son que, yo les digo, los Roba Edges. Tomen nota. Los Roba Edges. Vamos a ver si con lo que tengo se puede poner. Mira si se pudo. Si se pudo. A ver. Y estoy ready. Obviamente el jeans como que no va con el vibe de negro. Siento yo como que está un poco off. Ahora mismo, no sé. Que jeans va con todo, pero no sé, no me está convenciendo. Pero qué. No sé, que tengo cosas que hacer. Y ando con mi wash hair day. Así como que nada que ver. Me tiro esto. Es que no me quiero peinar. Agarro mi Cap Do de Vivica Fox. Se de Trina. Y el nombrecito, que lo puedan ver más cerca.
y estamos listos para la pista. Nuestros mandaditos. Ahora no vienen a la disco con esto, porque en un Dirty Wine se les va. Bueno, ni tanto, pa' ver. Vámonos. Trina, who that? O así se llama. C de Trina. Ese es el, here's el style de este capdu. Porque hay varios. Hay verde, también hay diferentes texturas. Hay rizos. Este es liso. Hay rizos. Hay waves. So. Y igual yo le voy a dejar en la descripción de los conseguí. Que puedan ir a buscar el suyo. Pero me gusta. El largo está perfecto. Comparación al que tengo, que voy a mostrarles ahora, este como que tiene menos densidad. Tiene mucho menos densidad que la otra. Me gustaría usarlo con un cantar mucho más flat. Creo que les recomendaría eso porque no sé si se puede ver que está como un poquito aquí. Pero overall, me gusta el color. Que vamos a correr. Está perfecto, esto está bello. Bueno, ahora les voy a mostrar el otro. Que para mí tiene un poquitito más de densidad, siento yo. Y esto también nuevamente es sintético. Nomás que está como que súper brilloso, lleno de vida. Pero no es un brillo como que asusta. Dice que, ay, está feo, no sé qué. No, no está feo. De brillo que parece que es cabello sintético. Pero a mí eso no importa. Igual, si quieres saber cómo aplacar el brillo en sus pelucas o algo que le preocupa, déjenme sus. Me lo escriben, coméntenme y podemos hacer un videito de eso. Porque la verdad, hay tantas cosas que pueden ayudar, pero yo personalmente nunca lo he hecho porque no me incomoda. Igual después de un rato de tanto usarlo, se va como que llena esa brillosidad y tienes que traer la vida con los productos de cabello y todo demás. So, ahora vamos con el Celebrity Style Cap de Vivica Fox también, que es un color parecido a este. Es FS430, pero el otro es como más. Oh, wow. Se me venía con el switch. Este tiene más negro, no sé si lo ven. Es más negro con hints de chocolate. En cambio, este es como que más chocolate con hints de negro, no sé. Pero bueno, vamos a probar este. Y aquí se puede notar más cerquita. Son totalmente distintos. ¿Cómo puede ser que el mismo color, pero por diferentes estilos, cómo cambia todo? Vamos a ver. Estoy peinándolo. Porque este, si estás, dizque, súper virreado por Moi, porque la verdad, me saca bastante de apuro. Los días que no me he peinado, que ando así, que me hice un can roll o algo. Y entonces un mandadito, esto me salva. Pero si ven, es el mismo construction del cap literal. Cosido alrededor. Y afuera, parece que nada ha pasado. Y
tiene un poquito de shading en comparación del otro. Pero creo que también es más por porque tengo el tiempo del handling utilizándolo y la peinadera y eso. Y ya como que la peluca como que, oye, ya, ¿qué pasa? ¿Hasta cuándo me vas a peinar? Somos a lo que vamos a ponerlo. Y esto no dura ni 10 segundos de ponerse. En comparación de ese, este me queda muchísimo más justo. Así que básicamente es el estilo. Porque este es como Celebrity Cap, mismo color. Por si no se dan cuenta. Este se llama Trina, este es Celebrity Cap. Y este es un poco más suelto. No queda tan justo a diferencia de este. Y ambos son estilo baseball cap, que es lo loco. Pero bueno. Obviamente este es más largo. A ver si pueden ver. Este es hasta acá. Es muchísimo más largo. Pero mi outfit con esta está como que top. ¡Ah! Me encanta. Y ahora yo puedo salir así, sin problemas.